Magazine Ruta del Sol Sector 2. Acompáñenos este nuevo año a recorrer el proyecto vial más importante de Colombia. Iniciamos el primer recorrido del 2016 en Curumaní, Cesar. Después empezamos a recorrer la Ruta del Sol Sector 2 hacia el sur hasta llegar a la transversal Río de Oro, Agua Clara, Gamarra. Continuamos nuestro viaje por San Martín, San Alberto en el Cesar. Ingresamos a Santander, donde recorremos Sabana de Torres, Barranca Bermeja y Cimitarra. Y llegamos a Puerto Boyacá, donde terminamos nuestro viaje. En este recorrido, la concesionaria Ruta del Sol le presta a los usuarios de la vía servicios gratuitos de grúa, carro taller o ambulancia, comunicándose a la línea nacional 018-964-440 o el numeral 737 desde un teléfono Movistar. Acompáñenos a conocer algunos temas que serán de su interés. El objetivo de esto es fomentar todos los estudiantes de la región y también un poco la parte turística. Se les da un día de salón, todo el día se les explica las normas de seguridad de la empresa, las normas de seguridad de la vía, se les habla todo lo correspondiente al tema de la operación del doble troque. Alrededor de 1,000 personas estuvieron asistiendo a estos talleres que tuvieron 3 módulos. Solamente aquellos que completaban los 3 módulos, entonces les estamos entregando un certificado. En este momento estamos gastando 4 horas menos de Bogotá a Cartagena. Nuestro punto de salida es Curumaní, un municipio ubicado en el departamento del Cesar, que tiene en la Iglesia de la Santísima Trinidad un monumento arquitectónico de importancia en la región. El pasado 14 de enero, Consol inauguró la Sala de Prácticas Funerarias y la Sala de Audiovisuales y Paleontología del Museo Arqueológico de Curumaní. Consol, la concesionaria Ruta del Sol y sus accionistas Odebrecht, Episol y CSS Constructores invirtieron cerca de 127 millones de pesos en la construcción de la Sala de Prácticas Funerarias y de la Sala de Audiovisuales y Paleontología y en la remodelación de otras áreas del Museo Arqueológico de Curumaní. El objetivo de esto es fomentar todos los estudiantes de la región y también un poco la parte turística. Es importante salientar que este es el primer museo arqueológico del Caribe. Está situado en el sur de Cesar. No hay en el departamento y en la región algo similar a esto. Con estas nuevas salas y con las mejoras que realizó el consorcio constructor Ruta del Sol Consol en otras instalaciones del museo, los estudiantes y la población en general podrán contar con un nuevo espacio pedagógico donde aprenderán de forma práctica sobre las especies y pueblos que habitaron el sur del Cesar hace millones de años. Es un acompañamiento que hacen los arqueólogos a través de charlas, talleres. Educamos a los niños para que sean ellos los que salvaguarden y protejan el patrimonio arqueológico de la nación y de su población de Curumaní. La exhibición más especial del Museo Arqueológico de Curumaní es el fósil de un pez de hace aproximadamente 130 millones de años y que gracias a la oportuna gestión de los arqueólogos de Consol, este hallazgo ha sido reconocido por un grupo de paleontólogos de Rusia como la primera pieza de este tipo reportada en Colombia.
es parte de nuestra identidad histórica. Si nosotros, por lo menos con la parte arqueológica, estamos buscando esa identidad histórica y de qué, cuáles fueron nuestros antepasados, cuál es el aporte de ellos, cómo eran ellos, para poder saber también decir qué, cuál es el legado de ellos hacia nosotros. Muchos ancestros, muchos abuelos que en sus patios, detrás de las puertas, tenían esos fósiles ahí. Y simplemente nosotros lo que llegamos era, los recogíamos, los traíamos y teníamos el logro más. Con la apertura del museo y la exhibición del pez fósil, la concesionaria Ruta del Sol y Consol contribuyen con el patrimonio arqueológico colombiano y con la comprensión de la historia del Cesar. Por eso invitamos a la población a visitar el museo de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde, ubicado en la calle Séptima con carrera 14, y así aprender más sobre el pasado de la región. Continuamos nuestro recorrido por el tramo norte de la Ruta del Sol Sector 2. Dejamos Curumaní y nos dirigimos hacia el sur transitando por los municipios de Pailitas, Pelaya y Aguachica y llegamos a la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Corredor vial que desde el 10 de noviembre del 2015 entró en etapa de construcción. Los motociclistas son actores viales de gran importancia en la Ruta del Sol Sector 2 y en la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra. Por eso la concesionaria Ruta del Sol los capacita frecuentemente en movilidad segura. El programa de movilidad segura de la concesionaria Ruta del Sol presenta en sus campañas cuatro temas importantes de prevención vial. No al microsueño, no adelantar en doble vía, mantener la distancia reglamentaria y sin alcohol en la vía 100% alegría. Aprovechando la temporada vacacional, adelantó una de estas actividades dirigidas a motociclistas en el corregimiento de Villas de San Andrés en Aguachica, Cesar. Hoy trajimos para ellos una pista de maniobras con el fin de que cada uno de los motociclistas participantes pudieran colocar a prueba sus maniobras, la forma en la cual pueden ellos manipular la motocicleta. La comunidad del corregimiento se concientizó acerca de la importancia que tienen la realización de estas campañas para la vida de los vecinos de la vía. Me parece muy bueno para despertar el sentir de las personas, para que le tomemos aprecio a nuestra vida. Los motociclistas atendieron el llamado de la concesionaria Ruta del Sol y reflexionaron acerca del cumplimiento y el respeto de las normas de tránsito que les permiten llegar a casa sanos y salvos. Está muy bueno, es una buena idea. Ojalá que se repitan varias veces esta cuestión. Claro, fue muy bueno. Más de 30.000 personas se beneficiaron en el 2015 con las campañas de movilidad segura realizadas por la concesionaria Ruta del Sol a lo largo de la carretera. Dejamos Aguachica y continuamos hacia el sur por la Ruta del Sol Sector 2. Pasamos por San Martín y San Alberto, también en el Cesar. Llegamos a Santander, donde transitamos por los municipios de Sabana de Torres, Barranca Bermeja y Cimitarra, y llegamos a Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. La viuda de pescado es uno de los platos típicos de esta población, ubicada a orillas del río Magdalena. El programa Creer Colombia Odebrecht desarrolló el primer módulo técnico del año 2016 con los habitantes del tramo sur de la Ruta del Sol Sector 2. Consol continúa capacitando a los habitantes de la zona de influencia del proyecto vial. Esta vez, el primer módulo técnico del año se llevó a cabo en Puerto Boyacá y su objetivo fue formar a 20 personas en el manejo de doble troque. Se les da un día de salón, todo el día se les explica las normas de seguridad de la empresa, las normas de seguridad de la vía, se les habla todo lo correspondiente al tema de la operación del doble troque. El proceso de capacitación tiene una duración de 5 días, de los cuales se trabajan conceptos teóricos que después son llevados a la práctica. El simulador tiene el programa donde ellos pueden cargar, ir, hacer un recorrido y descargar, y vuelven al sitio inicial de carga. Los estudiantes tienen conocimientos previos, los cuales son reforzados con este programa. Ellos hablan de los beneficios que reciben con el desarrollo de este módulo técnico.
Es un curso muy bueno, puesto que nos está capacitando en un arte más para nuestro desempeño como obreros, como empleados, como trabajadores. Nunca había visto que una empresa se preocupara por capacitar a los conductores, por ver ante todo la seguridad que se puede adquirir con un curso de eso, porque hay muchos conductores que manejamos, pero no pensamos en la seguridad ante todo. Es importante resaltar que los estudiantes que obtengan el 100% de aprobación en la evaluación final pueden ser contratados teniendo en cuenta los perfiles necesitados en el momento por la organización. Hacemos nuestra primera pausa institucional para el regreso. Esperen. Un nuevo recorrido del programa Ruta del Conocimiento se llevó a cabo en el tramo sur de la Ruta del Sol Sector 2 y conozca el balance ambiental del año 2015 en la construcción de la doble calzada. Ya regresamos. La Ruta del Sol Sector 2 se ha convertido en un laboratorio práctico para estudiantes universitarios y de especializaciones que tienen que ver con la construcción de proyectos viales. Estudiantes del SENA de La Dorada, Caldas, visitaron la Ruta del Sol Sector 2 dentro del programa denominado La Ruta del Conocimiento. Un grupo de estudiantes del programa de construcción de vías recorrió la obra y conoció los adelantos tecnológicos que se aplican en la construcción de la doble calzada. Es muy importante para nosotros poder compartir con ellos la experiencia que tenemos en obra. Ellos pues tienen un conocimiento teórico, hoy estamos reforzando ese conocimiento teórico. Los docentes aprecian el programa porque les ayuda a complementar lo que ellos les enseñan a los estudiantes en las aulas de clase. Es bastante, bastante lo que se aprende acá porque es de primera mano y en directo. Y pues ese tipo de experiencias solo se logran así. Los estudiantes vieron en campo lo aprendido en las aulas de clase y destacaron el uso de las nuevas tecnologías para la construcción de esta importante vía. Pues la experiencia ha sido muy agradable, he adquirido más conocimientos y reforzado los temas vistos en la etapa lectiva, en formación en el centro pecuario y he reforzado mucho los conocimientos y me ha agradado ver cómo son los procesos constructivos. Pues es una experiencia muy grata ya que afianzo mis conocimientos, tampoco no había tenido la oportunidad de venir a una de ellas a mirarlas, este montaje, nunca había tenido la oportunidad, es una experiencia muy grata y afianzo mucho mis conocimientos. Durante el año 2015, este programa tuvo gran éxito contando con la participación de 6 universidades y más de 170 estudiantes de carreras afines a la construcción de vías. El medio ambiente es una prioridad en la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. A continuación les mostraremos el balance ambiental del año 2015 y las perspectivas que vienen en este importante tema para el presente año. El desarrollo del tema ambiental en la Ruta del Sol Sector 2 avanza de forma positiva. En el año 2015 se cumplió con la meta de lograr todas las licencias ambientales para la construcción de los 528 kilómetros de doble calzada. Estamos a puertas de iniciar la ejecución de las compensaciones ambientales de todo el pueblo. Ha sido un proceso largo, hemos buscado ser más eficientes en la ejecución y en el diseño de todas estas compensaciones ambientales. Durante el 2015 se formuló el Programa Integral de Compensaciones Ambientales que se concertó con las corporaciones autónomas regionales ubicadas en la zona de influencia del proyecto vial. Ya lo tenemos avalado por la CAR de Cundinamarca, por la Corporación de Boyacá, Corpo Boyacá. Mañana vamos a tener el aval final de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAS, ya tenemos el de Corpo Cesar.
Para el año 2016, la meta es entregar a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, las concertaciones que se realizaron con estas corporaciones. Y una vez tengamos el aval de ellos, vamos a empezar entonces por fin la ejecución de estas compensaciones ambientales. Nosotros aspiramos a que a más tardar, a mitad del año 2016, ya estemos ejecutando compensaciones ambientales. La Ruta del Sol Sector 2 se construye con responsabilidad ambiental y con apego a las leyes ambientales que rigen en Colombia. Hacemos una nueva pausa institucional, pero al regreso esperen. Más de 900 empleados de empresas aledañas al corredor vial se capacitaron y certificaron en movilidad segura y los conductores de la Ruta del Sol Sector 2 hablan de los beneficios del proyecto vial. Ya regresamos. Los empleados de las empresas de la zona de influencia del proyecto vial son capacitados en temas de movilidad segura. La concesionaria Ruta del Sol ha capacitado a más de 30 empresas. Desde mediados del año 2015, la concesionaria Ruta del Sol ha capacitado a los empleados de 30 empresas de la zona de influencia del proyecto vial en el tema de movilidad segura. En diciembre pasado, se llevó a cabo la clausura de este programa en el tramo sur, en un evento en el que se certificaron 30 personas. Alrededor de 1.000 personas estuvieron asistiendo a estos talleres que tuvieron 3 módulos. Solamente aquellos que completaban los 3 módulos, entonces les estamos entregando un certificado y estamos haciendo una actividad de integración, una actividad lúdica para reconocerles su participación y su entusiasmo en estos talleres. Aprender a relacionarse con una nueva infraestructura vial es uno de los objetivos principales de este programa. Todo el mundo tiene que aprender a relacionarse con la nueva infraestructura, con la nueva carretera, a medir los riesgos de ese relacionamiento con la nueva carretera, tanto conductores como vecinos a la carretera. Con los empleados se realizan jornadas de capacitación donde se les enseña el manejo preventivo, los elementos de seguridad necesarios, la señalización de la vía y las buenas prácticas detrás del volante. El programa de formación en seguridad vial integra los conceptos de relacionamiento en la vía, seguridad vial y movilidad. Bueno, yo le agradezco mucho a la concesionaria Ruta del Sol, en nombre mío y de mis compañeros, por esta capacitación tan interesante, tan buena para que nosotros tuviéramos la oportunidad de coger conciencia. Fueron 3 capacitaciones muy importantes, porque la verdad es que hay temas que de pronto, o sea, se le pasan a uno y que de pronto uno no tiene conocimiento, y la verdad es que fue muy importante esa enseñanza. Bueno, fue muy enriquecedora, ¿sí? Muchos conocimientos que adquirí para aplicarlos en mi vida cotidiana. Para el personal de Cotransmedio también fue muy importante, para los conductores, porque ellos están todos los días en la vía. Más de 900 trabajadores aprendieron sobre los elementos de seguridad que deben portar a la hora de transportarse en su automóvil o motocicleta, el significado de las señales de tránsito y la importancia de no realizar acciones que puedan poner en riesgo su vida o la de los demás, fortaleciendo los hábitos de un buen conductor y consolidaron una conciencia de seguridad vial. Menos desgaste en los vehículos, ahorro de combustible, seguridad vial y asistencia en la vía son algunos de los beneficios que tienen los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2. Los usuarios de la Ruta del Sol Sector 2 se benefician con los cerca de 150 kilómetros de doble calzada que ya están al servicio entre Puerto Salgar, Cundinamarca, y antes de llegar a la vereda El Trique, en Puerto Boyacá, en Sabana de Torres, Santander, y entre San Alberto, Aguachica, La Mata, y antes de llegar a Pelaya, en El Cesar. Pues beneficios en tiempo, más que todo en tiempo, porque pues la doble calzada es lo que ayuda para que rindan los desplazamientos.
En este momento estamos gastando 4 horas menos de Bogotá a Cartagena. Los cambios que ha tenido la vía son notorios para los transportadores. En este trayecto se beneficia uno, pues, obviamente, en ir más descansado, más seguro, más señalizado, más rápido. Todo. Y los gastos del vehículo son menores. Además de gozar de una carretera en óptimas condiciones, los usuarios tienen a su disposición los servicios gratuitos de inspección vial, grúa, carro-taller y ambulancia. No tienen que estar reduciendo tanto, el combustible rinde un poco más, las llantas, partes mecánicas, menos desgaste. La Ruta del Sol Sector 2 mejora día a día para brindar un viaje cómodo y seguro a los usuarios del corredor vial. Para más información acerca del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2, contáctenos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @CRutaDelSol, en Flickr, concesionaria Ruta del Sol, ingrese a nuestra página web www.rutadelsol.com.co o descargue nuestra aplicación móvil concesionaria Ruta del Sol, disponible para iOS, Android o Windows Mobile. Soy Lizeth Báez y los espero en una próxima emisión del magazine Ruta del Sol Sector 2 para conocer más de los avances de la obra, los programas del Plan Social Básico y las historias que se tejen a lo largo de los 610 kilómetros de oportunidades.